¡Ailecito, güey! ¡Ese Ailecito me pelucó! ¡Buenas noches! A todas esas hermosas damas que sufren de amargura, ¿a qué les llegó este chocolate para endulzarlas? Pero no me hagan miradas calientes porque me derrito. No, en serio, es que no han analizado que a veces hay cosas que a uno lo llenan de amargura. Por ejemplo, pedir la cita en una EPS. ¡Uy! ¡Uy, no! Uno llama y eso le dicen, ¡ay, es que no tenemos agenda! Tras de anotar eso en cualquier papelito por ahí, ¿sí o no? ¡Claro! Ahora otra cosa que a uno lo llena de amargura, la visita de la suegra. ¡Uy! En estos días fue mi suegra a visitarme. Yo le dije, suegra, ¿y cuánto se va a demorar? Me dijo, pues lo que usted aguante. Yo le dije, ay, es que ya se va. Hace poco se celebró el Día del Trabajador. Y algo que a mí me llena de amargura es tener que trabajar. Uy, no. En serio, uno tiene que levantarse, bañarse, ir a coger el bus. No, 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 no. Además que yo he tenido diferentes trabajos y en todos los trabajos he tenido jefes negreros, hermano. Uy, no. ¿En serio? Claro, vea, el otro día gracias a mi cuerpo. Claro, gracias a mis bíceps, tríceps, a mis lombrices. Yo estuve trabajando como cotero. Claro. Claro, y me imaginé, le caía mal al jefe. O sea, prácticamente yo siempre llevaba del bulto. O sea, sí, y allá salí de ese trabajo, me puse a trabajar como jardinero. No, y allá gracias a mi porte, a mi perfil, a mi feeling. Sí, es que yo no soy solo cara bonita. Una compañera de trabajo se enamoró de mí. Eso así, claro, eso trabajábamos ahí en la jardinería y todo. Ella hacía lo mismo que yo y me dijo, llegó y me mordió la vida aquí, llegó y hizo. Me dijo, ¿y cuándo nos vemos? Yo le dije, pues cuando podamos. Éramos jardinero, era. Claro, en serio, no, es que este tema, eso lo pone a uno lleno de amargura, en serio. Uy, no, 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 no. De verdad, uno con esa amargura no es capaz de resistirse, hermano, a lo bien. Por ejemplo, vea, yo después de la jardinería me puse a trabajar desde casa. Y una vez me llamaron a las 11 de la madrugada, imagínense. ¿En serio? Y el jefe llegó y me dijo, ¡loco, mira! Yeah. ¡Ay! ¡Loco, mira que me he dado cuenta que usted se la pasa durmiendo en horas laborales! Yo le dije, ¿y para eso me despertó, jefe? ¡No! ¿En serio? ¿En serio? De ahí me echó. Fui a una entrevista de trabajo y llegué allá con toda mi actitud. Y llegué y dije, ¡buena! ¡Ah, no! Acá es donde está necesitando un trabajador. Y me dijeron, uy, hermano, sí, pero con esa actitud así a usted no nos sirve. Yo le dije, no, es que no es para mí, es para mi hermano que quedó durmiendo, hermano. Gracias.